A gusto, hola, ¿cómo has estado? Pues feliz de estar aquí y acompañarte el día de hoy. Un placer, un placer. Viviana, gracias por el tiempo, por regalarnos este momento cerrando la semana. Para mí, perdón que insista con esto, para mí el viernes es el mejor día de la semana. No sé qué opinará Viviana. No sé si me estará escuchando. ¿Me escucha Pero bien? por supuesto Ahí que está. es el mejor día de la semana, se alista el fin de semana y bueno, aquí en Claro. Colombia nos encanta salir a recorrer nuestros pueblos, a recorrer nuestros territorios, así que es el mejor día de la semana. Viviana, hablando un poco de la gastronomía que impulsa claramente el turismo y eso también lleva a que el turista conozca distintos lugares de, en este caso, Colombia. Claramente la gastronomía ha posicionado turísticamente muy bien a Colombia en los últimos años, ¿no? Así es, Augusto. Hemos tenido la fortuna de poder mostrarle al mundo toda la riqueza culinaria que tiene Colombia. Entonces, nosotros pues somos un país de regiones y tenemos una diversidad, por supuesto, en todas nuestras cocinas. Tenemos unas cocinas fantásticas en el norte del país, por ejemplo, las cocinas del Caribe. Tenemos también las cocinas del Pacífico, la cocina del centro, la cocina amazónica, la cocina andina. Entonces, realmente Colombia es un lugar maravilloso para que vengan a disfrutar de platos, de preparaciones, de rituales alrededor de la cocina tradicional. Viviana, se viene un foro importante el 5 de agosto, si no me equivoco, en donde vas a ser moderadora. Quiero que me cuentes un poco de qué se trata y cómo se va a llevar a cabo. Por supuesto, Augusto, y a todos, a toda tu audiencia, pues te cuento, yo soy la directora del programa profesional en gastronomía de Areandina y aquí en la universidad vamos a tener un diálogo que a nuestro modo de ver es crucial y es que podamos hablar la academia, la comunidad y por supuesto la industria. Y por eso vamos a tener nuestro foro sobre turismo gastronómico. Desde donde vamos a ver pues toda la importancia, pero también los retos y las oportunidades que tiene el turismo gastronómico en nuestro país y por supuesto en la región, ya que lo que ocurre en Colombia también es una radiografía de todo lo que ocurre en la región. Así que hemos invitado a Verónica Socarrás, que es pues una mujer que le ha dado mucho impulso al turismo gastronómico. Con toda la autoridad para hablar de este tema y hemos invitado también a María Gutiérrez, gerente y líder de la agencia Foodies, una agencia que ha recibido ya varios reconocimientos a nivel mundial y que cuenta en su portafolio con más de 100 experiencias gastronómicas alrededor de la gastronomía colombiana. Entonces nos hace de verdad mucho sentido que nuestros estudiantes y por supuesto todas las personas que quieran venir a Areandina y que se quieran conectar también por nuestro canal de YouTube, puedan escuchar este diálogo y participar y que entre todos podamos fortalecer el turismo gastronómico. Viviana, ¿cuál fue o cuál es el lugar? Esto, obviamente, desde tu experiencia, como para que nos cuentes un poco, ¿cuál fue el lugar de Colombia que, más allá de la belleza natural que caracteriza a cada lugar de Colombia, ha crecido gracias a su gastronomía en el último tiempo? Bueno, mira, yo tuve la fortuna de conocer un lugar hermoso que se llama Coquí, queda en el Pacífico colombiano. Para llegar allí, tú tienes que volar de Medellín a Buenaventura y allí tomar una lancha y llegas a un lugar paradisiaco. Es una playa hermosa donde sus nativos han logrado dialogar, han logrado ponerse de acuerdo y tiene una oferta gastronómica espectacular. Tienen de hecho un restaurante que es un restaurante comunitario. Cada semana diferentes mujeres de la comunidad lo lideran, pero la calidad que ofrecen siempre es la misma. Los platos los hacen estas matronas, estas portadoras de tradición. Y creo que Coqui es un gran referente de cómo la comunidad se puede organizar y puede ofrecer y mostrar toda su despensa agroalimentaria. Este lugar es maravilloso. Yo los invito a que conozcan toda Colombia.
pero sin lugar a dudas, uno de mis preferidos es el Pacífico colombiano y la Amazonía, ¿no? Hay unos Claro. contrastes bien, bien interesantes. Volviendo a este foro que es muy importante, también apelo a tu experiencia y a tus años dentro de la gastronomía y el turismo. Qué importante, ¿no? Que son justamente este tipo de eventos que quizás 10 años atrás no existían y costaba mucho llevar de la mano el turismo y la gastronomía. Me parece que hoy que podemos contar con este tipo de eventos, con personalidades que cuenten experiencias y con los estudiantes que tengan la posibilidad de tener este tipo de foro, me parece que claramente hablamos de un gran progreso, ¿no? Bueno, así es, Augusto. Yo pues ya llevo, como tú dices, varios años en todo el tema de la educación gastronómica y esa es una de las grandes fortalezas con las que contamos en el programa. Nosotros recibimos estudiantes de diferentes partes del país. De hecho, también recibimos estudiantes en intercambio de otros países. Y generando este diálogo, estableciendo este tipo de eventos, pues ellos reconectan también con sus territorios. Y empiezan también a valorar y a querer resignificar todas esas prácticas culinarias, esa despensa, esos productos. Muchos de nuestros estudiantes que vienen de fuera de la ciudad estudian acá, pero luego regresan justamente a hacer propuestas de valor. Es el caso, por ejemplo, de Mauricio Velasco, que él es de Putumayo, de Mocoa, vino, hizo su carrera y se devolvió para Mocoa y hoy en día tiene uno de los restaurantes más reconocidos de la región que se llama Amazónico y hace un trabajo de investigación maravilloso donde vincula a los productores, donde vincula a sus proveedores y donde ya muchos extranjeros han podido venir y hacer unos recorridos maravillosos, conectándose también con toda esa riqueza culinaria que tenemos en nuestro país. Viviana, ya que estamos, siempre me interesa conocer la opinión de la gente profesional, en este caso de Viviana, con tantos años dentro del turismo y la gastronomía y la docencia específicamente, y apelo más a la Viviana docente, para saber cuál es tu opinión con respecto a los influencers a la hora de realizar periodísticamente un trabajo, en este caso de turismo gastronómico. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que los influencers son personas que la población, los humanos, les damos el poder, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que ser responsables de la información que compartimos y de la información que consumimos, ¿no? Yo estoy de acuerdo y he encontrado algunos influencers muy buenos, muy juiciosos, también muy críticos. Pero también he encontrado otros que todo es fantástico, maravilloso, estupendo, 10 de 10. Y a veces cuando las personas llegan, pues se desalientan un poco, ¿no? Cuando encuentran de pronto que lo que vieron en redes sociales no era lo que ellos encontraron. Pero sé que también hay muchos que lo hacen con muchísimo cuidado, que estudian, que se preparan. Entonces también valoro el trabajo que ellos hacen. Al promover, pues obviamente, y darle voz de pronto a los que no tienen voz, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, la última para invitamos nuevamente a este foro que se va a realizar el 5 de agosto, 9 de la mañana, horario de Colombia, para hablar de turismo gastronómico, un diálogo crucial entre la comunidad, la industria y la academia. Me gustaría si hay cupo limitado, nos cuentes un poco eso, la gente que por ahí está viendo y está en Colombia y quiere formar parte, si se puede, si es solamente para los alumnos, como para que nos des un poco de esa información. Claro que sí, Augusto. Bueno, el foro está abierto para todas las personas, tanto para nuestra comunidad universitaria como para nuestros visitantes externos. Todas las personas que sientan interés en este tema del turismo gastronómico, los invitamos a Ariandina, que queda en la calle 71 con Caracas, es un sitio muy central de Bogotá. Deben hacer una inscripción previa, porque el aforo es de 400 personas presencial y pues si no alcanzan a venir o no pueden desplazarse porque están en otra ciudad, en otro país,
Los invitamos también a que nos vean vía streaming. Para eso también deben diligenciar el mismo link y los que se inscriban de manera virtual les enviaremos el enlace de conexión. Los que se inscriban de manera presencial, hoy en la noche les vamos a confirmar su participación y su ingreso. No tienen ningún costo. ¿Qué queremos? Pues que nos acerquemos al turismo gastronómico, que conozcamos buenas prácticas y que promovamos de verdad a nuestros territorios, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, desde la cocina, desde las prácticas en culinaria y donde podamos visibilizar obviamente nuestras matronas, nuestros portadores de tradición y obviamente todas las personas que hemos estudiado y que queremos y que hemos encontrado una oportunidad en la gastronomía y en la cocina. Bueno, qué importante que son este tipo de eventos. Insisto, mucho más si no tienen ningún tipo de costo. Hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y poder aprender de esto y valorar el gran trabajo que hace Viviana y todo el equipo para que esto suceda. Felicitaciones por eso, Viviana, y estamos en contacto siempre. Es un placer para nosotros poder dialogar, ¿eh? No, Augusto, cuando quieras, con todo el amor y la disposición estaremos aquí. Y bueno, si necesitan más información, aquí están mis redes sociales en Instagram, @vivinarino. Perfecto, Viviana, que tengas un gran fin de semana y te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias, abrazos a todos.